Tabit significa naturaleza. Como las joyas tenían semillas, tenían maderas, a veces algunos pedacitos de algún tronco o alguna cáscara que nos encontrábamos, entonces nos, como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, joyas de la naturaleza. Trabajamos todo lo que son aretes, dijes, collares, brazaletes, pulseras. Joyas Tabit empezó por una necesidad familiar y realmente era un hobby. Y entonces un día me dice mi esposo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le digo yo, de aquí es haciendo el producto y salga a venderlo usted a ver cómo le va. Viene un proceso donde ya no solo la gente que le habíamos ofrecido, que era así como de la familia, los amigos y todo, sino que ellos mismos empiezan a buscarnos y a hacernos contactos con otras personas. Y así nos fuimos dando a conocer. Eso inició en el 2009. 2010, el negocio baja un poco por una situación familiar también, pero cuando lo retomamos fue así algo que yo misma ni lo podía creer, porque habíamos estado casi un año sin trabajar. Y en ese momento, o sea, era como que si el negocio no le hubiera pasado absolutamente nada. Viene una de las clientas y me hace contacto con Banca Mujer. Y entonces por ahí empiezo a desarrollarme diferente, porque entonces el Banco Nacional me hace un apoyo increíble. Me invita a lo que es el show de novias. En cuestión de una semana, yo no sé cómo, yo saqué una colección de 80 piezas. Esa colección fue increíble porque, claro, trabajé bajo una presión increíble, porque todos los días que antes de las 5 de la mañana abajo trabajando, mis hijas trabajando, mi esposo. Y en ese momento no teníamos ninguna persona trabajando con nosotros. Entonces éramos así, el núcleo familiar trabajando increíblemente. Y a mí me daban las 2 de la mañana trabajando. La llevamos al show de novias y fue una aceptación increíble, a pesar de que estaba compitiendo con unas empresas increíbles, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ya esto no es algo familiar. Yo dije, qué increíble, o sea, yo tengo una empresa y no me he dado cuenta. Después de eso, me dice mi hermano, ma, vieras que tenemos, me llegó un correo ahí, yo no sé, revíselo, a ver. Era la solicitud de la quinta feria de mujeres empresarias. Ahí llegó otro proceso, porque entonces en ese momento ellas me envían a hacer un montón de trámites, a patentizar el producto, a hacer cambios de empaque, cambios de un montón de cosas, de un producto completamente de, o sea, que no esté en el mercado, un producto que sea completamente con identidad, un producto que sea nacional completamente, no que trajéramos de otro lugar y armáramos. Entonces ellas dicen todo eso, yo tengo ese producto. Ahora, lo que pasa es que como yo lo tengo, no me va a funcionar. Entonces ya empiezo a darle otra vez, a hacer ese estudio, y yo digo, bueno, aquí lo que podríamos hacer es empotrarlo en plata, para que aparte de lo que es la pedrería y la plata, se haga una joya natural. A los 15 días, cuando yo regreso a la otra capacitación y teníamos presentación de producto, cuando yo saco, ellas se quedaron impactadas. Me dijeron, por Dios, pero usted es un artista. ¿Dónde está usted metida? ¿A dónde le escondieron? Y digo, no, yo siempre he estado aquí, pero nadie me había encontrado. Le dije yo. Y bueno, llegamos a la quinta feria, y en la quinta feria fue algo increíble porque la gente les llamó mucho la atención, y pues ahí es donde hemos llegado, o sea, aquí es donde estamos, y ahorita estamos trabajando en una colección que estará basada en todo lo que son los boletos y las monedas de Costa Rica, y otra que viene que serían solo orquídeas. Por ahí vamos llegando, ¿verdad? Thank you.
llega un momento donde empiezan los clientes a buscarnos y a pedirnos en cantidad. Pero en ese momento mi esposo encuentra un trabajo y tiene que salir a trabajar. Y entonces yo tengo que empezar a trabajar casi que sola. Entonces tuvimos que buscar personas a las que pudiéramos, que tuvieran alguna agilidad. Y aparte de eso, yo no quería que fuera así como cualquier persona la que entrara a mi casa, porque pues es un taller y todo, pero se ha tenido que tomar parte de la casa para poder ir ampliando el taller. Liz, habíamos sido amigas y entonces teníamos contacto porque ella era una de mis clientas. Y un día me llama y me dice: Mao, me quedé sin trabajo. No, puse la renuncia, fue como me... Entonces yo dije: Dios mío, Liz me va a servir aquí. Pero yo no hallaba cómo decirle, porque yo decía: Dios mío, no, o sea, Liz no sabe nada de esto, ¿verdad? Al día siguiente suena el teléfono y me dice: es que yo quiero el trabajo. Liz se quedó con nosotros y ahorita estamos así con ella, la otra señora que nos ayuda a hacer los empaques. Y tenemos proyectos donde queremos beneficiar a mujeres jefas de hogar. Cuando se inició esto, mis hijas estaban muy pequeñas. Entonces yo sabía lo que era ir a trabajar y andar así como con la preocupación de que, aunque estaban con mi mamá, pero que si se quedaban enfermas, que todo eso. La idea es darle trabajo, pero ¿qué hago yo con darles el trabajo si ellas no tienen quienes cuiden los bebés? Entonces la idea es de hacer, o sea, aparte del taller, una pequeña guardería donde estén de las mismas personas que contratemos, se encarguen de cuidar los bebés, y que si alguno se enferma o alguno está, qué sé yo, con alguna necesidad, la mamá esté más al tanto de los chicos, ¿verdad?